Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar comienzo a esta sesión sobre definición del problema, retorno social y justificación en un entorno de, de acciones de emprendimiento dentro de lo que es el, el sector forestal. En primer lugar, quiero, quiero presentarme. Mi nombre es Guillermo Palacios. Trabajo en la, en la empresa IDAF, que es una empresa de base tecnológica dedicada a lo que es la transferencia de conocimiento e innovación dentro del sector forestal. Y que trabaja en alianza con diferentes eh, centros de investigación y centros tecnológicos con el objetivo de transferir todo el conocimiento y la innovación generada hacia el sector productivo dentro del ámbito forestal. Una bueno, vez dicho esto, eh, me gustaría comenzar por el concepto de cadena de innovación. La cadena de innovación dentro de cualquier sector productivo eh, se fundamenta o se compartimenta en tres etapas eh, diferenciadas. En primer lugar tenemos lo que sería la, la etapa de generación de conocimiento, donde los principales actores eh, dentro de esta etapa son tanto las universidades como los centros de investigación, es decir, entidades que están orientadas y cuya misión es la generación de, de nuevo conocimiento. La segunda etapa dentro de lo que es la cadena de innovación es la que, la que podríamos llamar la etapa tecnológica, dentro de la cual se enmarcan la mayor parte de las empresas de un sector determinado. Es eh, misión de estas empresas, eh, por un lado, lo que es la, la, potenciar la innovación eh, tecnológica, así como el desarrollo tecnológico. Y en tercer lugar, estaría la etapa de innovación, es decir, ese proceso de transferencia hacia el usuario final eh, de los conocimientos desarrollados en las etapas anteriores. La etapa de innovación requiere, por un lado, el conocimiento del sector y la adaptación de la generación de conocimientos a las demandas propias del sector. Generalmente, también existen entidades empresariales que se encargan de esta parte de, de innovación teniendo como usuario final tanto a eh, consumidores individuales como eh, colectivos. Es decir, podrían ser otras empresas u otras, innovaciones, u otras instituciones. En general, mmm, cualquier tipo de modelo de negocio se basa, en primer lugar, en la generación de una idea. Esa idea debe ser transformada en un determinado producto o servicio en base al cual desarrollaremos un determinado modelo de negocio que llegará al consumidor final. Pero como parte principal o como pilar fundamental de este proceso, tenemos la idea original de un determinado producto o servicio. Para la transformación de una idea en un determinado modelo de negocio, debemos hacernos una serie de preguntas que nos ayudarán a perfilar, por un lado, eh, en sí el producto o servicio que queremos diseñar y por otro lado todo lo que es el proceso del el ciclo de proyecto que necesitaremos llevar a cabo para que eh, ese producto o ese servicio llegue al consumidor final. Estas preguntas eh, en principio podemos, dist podemos eh, distribuirlas en dos bloques diferentes. Por un lado sería el bloque de preguntas que van a definirnos el, el problema, es decir, eh, el objetivo de esta, de esta charla de hoy. Y por otro lado, otra serie de preguntas que eh, nos servirán para diseñar todo el desarrollo necesario para que ese producto o servicio llegue finalmente al usuario al usuario final. Nos centraremos, por tanto, en este primer bloque de preguntas que nos ayudarán, nos ayudarán a definir de manera adecuada cuál es el problema que nosotros tenemos en, en cuestión. Eh, cuál es el retorno esperado de la puesta en valor de, ese, de esa solución, de ese producto de ese, o de ese servicio y cuál es la justificación de que eh, la necesidad de que este producto o servicio esté ofertado en el mercado. Comenzaremos, por tanto, por la definición del problema y para ello debemos hacernos la pregunta de el qué, es decir, qué queremos. Eh, saber qué queremos averiguar, comprobar, modificar o mejorar con una determinada investigación, un proyecto o la puesta en marcha de un producto nuevo o un servicio que es el que estamos planteando eh, en este caso. Mm, para la formulación de cualquier tipo de problema necesitamos hacer eh, una investigación, es decir, necesitamos conocer toda la realidad de ese problema en toda su profundidad, en todos sus aspectos. Necesitamos eh, hacer un, un intensivo pro, eh, proceso de búsqueda, de información, reflexionar acerca de ella, eh, analizar el, todos los matices de esa, de esa información e incluso delimitar hasta qué punto queremos llegar con la formulación de nuestro problema en cuestión. Esto es lo que generalmente se conoce como el análisis del estado del arte de una situación determinada. Lo que nosotros pretendemos es eh, obtener datos, eh, datos eh, concretos acerca de los enfoques teóricos y disciplinares dados al objeto de estudio, de las diferentes eh, tendencias y perspectivas metodológicas que hayan sido utilizadas para tratar el, el objeto de estudio en cuestión, y cualquier otra relación, cualquier otra información relativa al objeto de estudio. Es decir, pretendemos dar respuesta a las preguntas de cuánto se ha investigado, cuánto conocimiento se ha generado sobre una determinada eh, cuestión, sobre un determinado problema, una determinada demanda de la, de la sociedad. Eh, desde qué puntos de vista se ha abordado esa solución y eh, qué, qué aspectos faltan por abordar. Es decir, qué tipo de eh, nuevo conocimiento, qué tipo de innovación somos capaces de generar para eh, llevar al mercado un determinado producto o servicio que tenga una buena acogida, que tenga una buena demanda y, por tanto, que eh, haga viable nuestro eh, modelo de negocio por tanto, lo que pretendemos a través del análisis del estado del arte es eh, construir unos antecedentes de, de nuestro proyecto, realizar un sondeo descriptivo, analítico del estado en cuestión, es decir, conocer en profundidad todo el reto eh, al que nos enfrentamos, alcanzar un conocimiento crítico y una comprensión de, de sentido del tema que se va a analizar, es decir, eh, es muy importante el análisis crítico de, de un determinado producto o servicio nuevo que va a salir al mercado para entender desde un primer momento eh, la viabilidad del mismo. Pretendemos también generar nuevas comprensiones acerca de un determinado tema en cuestión y eh, facilitar ese conocimiento crítico más allá de la mera descripción de un problema determinado y eh, profundizar. Eh, al máximo posible en el nivel de comprensión que tenemos de un determinado tema. Para ello son múltiples las fuentes de información a las cuales podemos acudir, desde libros de texto, artículos científicos, eh, revistas especializadas, como el gran universo de la web. Es decir, eh, las nuevas tecnologías, eh, la gran ventaja de las nuevas tecnologías, una de las grandes ventajas ha sido la gran democratización de la información. Es decir, la información está más accesible eh, que nunca para cualquier tipo de usuario, en cualquier tipo de medio, lo cual supone una enorme ventaja a la hora de, de realizar un adecuado análisis del estado del arte de un problema en cuestión. Igualmente, eh, otro tipo de técnicas para el levantamiento de información, para construir nuestro estado del arte, serían las consultas eh, todo tipo de encuestas dirigidas principalmente o bien al público objetivo del servicio o mercado o a aquellos segmentos de mercado que sean estratégicos eh, a la hora de conformar nuestro producto o servicio final lo que pretendemos en definitiva es construir una propuesta de valor sólida basada en la realidad y en el conocimiento actual y en una demanda por parte del usuario final. Como ejemplo de la importancia que la formulación de esta pregunta, que a priori podría parecernos eh, obvia, eh, puede tener, eh, quería comentar el, el, el caso de dos importantes compañías a nivel mundial, como es el caso de, de la Coca-Cola, eh, cuyo producto originalmente eh, inició, eh, fue, era un, un elixir eh, para el tratamiento de, de problemas eh, intestinales. O el caso de la compañía Kellogg's, ¿no? cuyo producto estrella originalmente fue concebido como un suplemento alimenticio en clínicas de, de rehabilitación. Eh, la reformulación de la pregunta qué acerca de, su, de, de estos dos productos eh, en concreto eh, cambió radicalmente la, la perspectiva y la trayectoria de, de estas dos empresas, cuyo impacto mundial eh, todos conocemos hoy en día. Continuando con las, eh, con las preguntas, eh, la siguiente sería el por qué, es decir, cuál es la razón eh, por la cual una determinada empresa o una, una iniciativa, un emprendedor, debe embarcarse en el desarrollo de un determinado proyecto para la consecución de un, de un producto o un servicio. Eh, para desarrollar esta pregunta... Eh, lo que vamos precisamente a, a concluir es eh, cuál es el retorno de nuestro proyecto. El retorno mirado desde diferentes puntos de vista, no solamente eh, desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social, justo de vi el punto de vista ambiental o incluso otros enfoques eh, de diferentes eh, disciplinas que podrían ser de interés para el proyecto. Producto o servicio en concreto eh, en el cual estemos embarcados. Eh, obviamente, la primera de los, el primero de los análisis del por qué se, se realiza un determinado proyecto es el, es el análisis eh, financiero, el análisis económico, eh, basado principalmente en lo que es la relación eh, beneficio sobre el costo de mm, desarrollo de producción de un, de un determinado eh, bien o servicio. Eh, son multitud de, de, de índices eh, los que conocemos para, para evaluar la eh, viabilidad o el retorno económico financiero que un determinado proyecto eh, puede tener. ¿no? Todos conocemos el, el BAN, el valor actual neto o la tasa interna de retorno como los dos principales índices, pero existe un eh, innumerable... Eh, volumen de índices eh, económicos en función del de los sectores diferentes en los cuales nos estemos moviendo que están más o menos adaptados a la evaluación de, de un proyecto concreto. Otro enfoque para dar respuesta a la, a la pregunta de por qué poner en marcha un determinado proyecto, por qué poner en el mercado un determinado producto o servicio, eh, podría ser la evaluación del impacto social de un determinado proyecto. El concepto de la rentabilidad social, que no siempre es analizado en todos eh, los proyectos, es un concepto eh, interesante y se basa en la evaluación tanto cuantitativa como cualitativa de los resultados que una determinada inversión, bien sea pública, privada o mixta, dentro de un proyecto determinado, eh, tiene a nivel social dentro de un grupo eh, objetivo específico. Es decir, lo que hacemos es analizar eh, y comparar el coste-beneficio que una determinada inversión tiene para un grupo poblacional dentro de una determinada comunidad. Eh, ¿Por qué es interesante esta, hacer esta evaluación desde el punto de vista cuantitativo? Porque realmente es la única manera de poder eh, comparar entre diferentes opciones dentro de un, de un determinado proyecto. Es decir, es la, es la única manera de poder eh, diferenciar en función de un criterio determinado que hayamos seleccionado cuál de las opciones es la más eh, ventajosa, la más adecuada, la más eficaz para nuestros objetivos en concreto. ¿Y por qué hacer una evaluación de los resultados sociales de un proyecto? Pues eh, la respuesta... Eh, es algo que parece obvio, pero que no siempre es considerado dentro de lo que son los proyectos empresariales o proyectos de emprendimiento. Y es que eh, el objetivo real, el objetivo final, uno de los objetivos más importantes de cualquier tipo de eh, producto o servicio, debe ser el desarrollo social. Es uno de los objetivos que garantiza la eh, viabilidad y el éxito de eh, un producto o servicio en cuanto a lo que es la acogida por parte del mercado. Pero ¿por qué también esta evaluación debe ser cualitativa? Porque al margen de la evaluación cuantitativa, que como, de, como hemos dicho anteriormente, eh, a nivel pragmático es muy, es muy interesante para poder comparar, eh, tanto la sociedad como sus necesidades deben ser eh, consideradas como cualidades y no como cantidades. Y por último, ¿por qué debemos eh, evaluar los resultados de una inversión desde el punto de vista social. Pues porque al fin y al cabo eh, cualquier tipo de iniciativa que incorpore una inversión debe garantizar el retorno del capital y su eh, viabilidad en términos económicos y en este caso también sociales. La evaluación del, del impacto social se puede hacer desde diferentes eh, puntos de vista y al final lo que intentamos es eh, analizar el impacto de nuestras acciones, es decir, el impacto de nuestro proyecto, de la puesta en el mercado de nuestro producto o nuestro servicio, eh, a nivel del crecimiento económico de una región, de, de un país, cuál es la influencia que ese producto o servicio puede tener en el empleo dentro de un determinado grupo poblacional o incluso en la balanza de pagos de un, de un, de un país, eh, cómo puede modificar el, el nivel de ingresos o la renta per cápita de, una determinado, de un determinado grupo poblacional, cuál es el impacto eh, de la inversión en sí, el impacto del desarrollo a nivel comunal, regional, nacional e incluso el impacto al consumo, es decir, la apuesta la en el mercado de un determinado eh, bien o servicio puede dinamizar el consumo en otras líneas productivas en otros sectores del mercado, lo cual eh, implica un impacto social eh, a tener en cuenta. Otro enfoque eh, para dar respuesta a la pregunta ¿por qué poner en marcha un determinado proyecto y analizar el, el retorno del mismo? Puede ser el, el enfoque ambiental, es decir, a través de la, de la evaluación del impacto ambiental de un determinado producto o servicio la apuesta en el mercado de dicho eh, producto o servicio, eh, puede tener. Eh, en este caso, el, el impacto ambiental o la evaluación de, de impacto ambiental se trata de un proceso de análisis que pretende anticipar los impactos ambientales, bien sean positivos o negativos, que una determinada actividad, un determinado proceso productivo o la puesta en el mercado de un determinado producto o servicio eh, puede tener de manera que nos permita seleccionar una serie de alternativas que, siempre y en cumplimiento de los objetivos que nos hemos marcado eh, con nuestro proyecto, maximice los beneficios de éste y disminuya el impacto que no es deseado. En todo caso, debe ser una, eh, una evaluación de carácter flexible y tiene que estar eh, en consonancia con la realidad. Del, del entorno en el cual nosotros vamos a poner en marcha una, un determinado eh, producto o servicio. El objetivo es eh, que el, el proyecto en sí esté diseñado para compatibilizar, por un lado, la protección ambiental y eh, el desarrollo de determinado tipo de actividades humanas, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población, eh, permitir el uso sostenible de los recursos naturales y al mismo tiempo no constituir un impedimento o una traba de acciones que contribuyan al desarrollo. El, el proceso de, de evaluación de, de impacto ambiental debe estar siempre sustentado o apoyado por un marco regulatorio, eh, una ley, un reglamento jurídico que establezca las bases o las reglas del juego en este sentido. Es decir, eh, un proceso de evaluación ambiental en sí mismo no es ningún tipo de instrumento de, de decisión, ya que la decisión debe tomarla una autoridad competente en la materia. Para entender en toda su globalidad lo que implica una evaluación de impacto ambiental, debemos acudir a una, eh, a una definición holística del eh, concepto de medio ambiente, considerado eh, en toda su complejidad. Es decir, considerado como un sistema de, de elementos, tanto bióticos como abióticos, pero también socioeconómicos, eh, culturales e incluso estéticos, que inter interactúan entre sí con los individuos y con la comunidad en que viven y determinando su relación y su supervivencia en el tiempo y en el espacio. Solo desde este punto de vista eh, puede ser correctamente entendido el sentido de la evaluación de un impacto ambiental a la hora de de evaluar el retorno que un determinado bien o servicio eh, puede tener. Existen diferentes tipos de, de impactos ambientales eh, que serán medidos dentro de lo que es la evaluación y el análisis de, del impacto ambiental. Por un lado están los, eh, los impactos más evidentes, que serían los impactos físicos, químicos o biológicos. Eh, aquí tienen algunos ejemplos, como podría ser la modificación del sistema de drenaje natural, o el cambio en la calidad y la cantidad de los recursos hídricos, eh, la degradación de la calidad del suelo, por ejemplo, o la afectación de una determinada cobertura vegetal por el hecho de la puesta en marcha de una actividad concreta. Pero también tenemos otra serie de, de impactos a tener en cuenta, como pueden ser los impactos eh, sociales. ¿no? por ejemplo, derivados del asentamiento de poblaciones humanas en lugares no apropiados o con la adecuada cobertura de, de servicios básicos. Igualmente tenemos también eh, impactos económicos. Eh, hablábamos antes, por ejemplo, de la pérdida de, de, de suelo, lo cual tiene un impacto económico muy elevado en lo que tiene que ver con, con el sector eh, agrícola, o incluso puede generar de manera eh, directa o indirecta la pérdida de eh, puestos de trabajo. Generación de fuentes de empleo. Igualmente, podemos eh, analizar el impacto en la, en, la salud, en, la, en la salud pública. Ponemos antes también el ejemplo de la disminución de la calidad de los recursos hídricos, algo que tiene una eh, repercusión inmediata y, y muy severa en lo que tiene que ver con los eh, casos de salud pública. Pero también podríamos analizar el efecto, por ejemplo, en el patrimonio histórico y, y cultural. ¿no? cuál es la afectación o pérdida en un sitio con valor histórico o cultural por motivo de la puesta en marcha de un determinado eh, servicio o por el lanzamiento de un determinado de producto eh, al mercado. E igualmente, otra componente importante dentro de lo que es el impacto eh, ambiental sería el impacto paisajístico, es decir, cómo un determinado servicio o la, una determinada actividad comercial puede eh, modificar de manera sustancial eh, el paisaje lo cual tiene una repercusión eh, difícilmente medible, pero de una alta importancia a nivel social. Para contextualizar un poco eh, lo que ya hemos hablado hasta ahora, creo que sería interesante si eh, buscamos un ejemplo, un ejemplo de, de nuestro sector. ¿no? Pongamos, por ejemplo, que... Eh, bueno, tenemos idea de poner en marcha un determinado servicio eh, relacionado con el suministro energético a través de energías alternativas, como podría ser la biomasa. ¿vale? Es decir, un, un servicio que, que está directamente vinculado a la, a la, a la actividad forestal. Eh, ya la definición del qué. Eh, puede tener múltiples respuestas en función de cuáles sean nuestros intereses o cuál sea el objetivo, el, el objetivo de mercado que nosotros tengamos. Nosotros podemos estar trabajando con eh, biomasa para generación energética y estar dirigidos a una, una eh, población elevada, es decir, podemos estar pensando, por ejemplo, en eh, el desarrollo, la construcción, el diseño de una central de biomasa, con lo cual... Tendríamos que estar pensando en todo lo que son las instalaciones industriales, toda el, 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 la logística del aprovechamiento en todas las zonas de influencia de esa, de esa central de biomasa, etc. Pero también podríamos estar pensando, por ejemplo, en, en un proyecto de energía basada en, en, en biomasa para comunidades rurales en, en zonas en desarrollo, por ejemplo, ¿no? eh, como puede ser la parte derecha eh, que están viendo ahora mismo en la, en la imagen. Es decir, Podríamos estar planteando un proyecto de suministro energético sostenible a poblaciones rurales cuya única fuente eh, energética viable y accesible pudiera ser la, la biomasa. Ya la concepción del qué de este tipo de proyecto es radicalmente diferente, siendo del mismo sector y a priori partiendo de las, de la, de las mismas premisas. Eh, igualmente podríamos hacernos eh, la segunda pregunta del, del por qué poner en marcha este proyecto. Hablamos de un, de, en términos de sostenibilidad ambiental, hablamos en términos de costes, eh, hablamos en términos de garantizar suministro, hablamos en términos de garantizar la seguridad alimentaria de un determinado núcleo produccional. Bueno, pues son diferentes tipos de, de, de enfoques eh, que nos servirán, que nosotros tenemos que decidir dentro de lo que es el procedimiento. De diseño de un determinado proyecto y que tenemos que ir dando respuesta en función de cuáles son nuestros intereses o cuáles son las eh, demandas que al mercado al que nosotros queremos llegar eh, está teniendo. ¿no? Eh, y por tanto, variará sustancialmente el tipo de indicadores eh, a través de los cuales podamos evaluar el retorno eh, social, económico o ambiental eh, de nuestro proyecto. Estamos hablando, por ejemplo, de una eh, central de, de biomasa, una, un proyecto industrial basado en una central de, de biomasa. pues Uno de sus indicadores, por ejemplo, serán los kilovatios eh, hora producidos y vendidos, así como el coste de producción de ese kilovatio hora. Sin embargo, si estamos en el, en el segundo ejemplo que poníamos eh, anteriormente, tenemos un proyecto eh, de producción de energía eléctrica basada en, en, en biomasa, pero orientada a núcleos plurianuales rurales en, en zonas en desarrollo. Pues probablemente uno de los indicadores de, de éxito que nos permita eh, evaluar el retorno de, de ese determinado eh, servicio que nosotros queremos poner en marcha podría ser, por ejemplo, el número de hogares con suministro garantizado. Realmente la, la óptica eh, del proyecto eh, puede ser muy variada. Lo que es importante es que nosotros tengamos en cuenta cuáles son las, las preguntas adecuadas que tenemos que hacernos y cuáles son las respuestas eh, para esas preguntas, de modo que podamos ir construyendo el, el diseño de nuestro, de nuestro proyecto con garantías de, de éxito, sea cual sea el objetivo final o el núcleo, eh, el núcleo poblacional o el, el, el sector de mercado, el segmento de mercado al cual nos queremos dirigir. Dicho esto... Eh, pasamos a la, a la tercera pregunta que, que comentábamos al, al principio, que nos permitirá definir de una manera adecuada el problema con el que estamos tratando y diseñar eh, de manera eficiente un determinado proyecto con el objetivo de la puesta en marcha de un producto, un servicio eh, y su lanzamiento al mercado. Se trata, por tanto, de eh, preguntarnos para qué o para quién, a quién irá dirigido eh, nuestro proyecto. Y esto nos permitirá hacer un análisis de la justificación de no del proyecto que queremos eh, llevar a cabo. Eh, anteriormente nos hemos preguntado el qué queríamos eh, hacer exactamente, nos hemos preguntado por qué creíamos eh, hacerlo eh, y ahora mmm, toca el turno de preguntarse para qué vamos a hacer esto o a quién vamos a dirigir nuestro producto, servicio o proyecto determinado. Este análisis es fundamental a la hora de defender la justificación de un determinado proyecto. Y esa defensa será necesaria en el caso de que, por un lado, tengamos que acudir a una, a una fuente de financiación para poner en marcha eh, nuestro proyecto o, eh, como ocurre en la, en la menor parte de los casos, si no necesitamos esa, esa financiación, nos servirá para eh, cerciorarnos de que el rumbo que hemos tomado para el desarrollo de un determinado proyecto y eh, el desarrollo de un producto o un servicio eh, es el adecuado. Por tanto, analizaremos tanto la pertinencia como la viabilidad de la idea. Para ello, eh, el análisis principal que nosotros debemos eh, hacer es cuál es la demanda real del mercado al cual va dirigido nuestro producto o servicio. Es decir, dentro de los diferentes segmentos de mercado, cuál es al que estamos dirigiendo nuestro, nuestro producto o servicio y cuál es la demanda de este segmento eh, de nuestro desarrollo. Eh, debemos garantizar tanto, eh, debemos conocer tanto la competencia eh, que tenemos en el mercado, es decir, qué productos o servicios similares están eh, siendo ofertados en el, en el mercado y por tanto tendremos que competir con ellos, y eh, analizar también la cantidad de usuarios que pueden ser demandantes de nuestro eh, producto o servicio. Volviendo de nuevo al, al ejemplo que comentábamos eh, anteriormente, si nos hacemos la pregunta de el, eh, para qué o para quién vamos a dirigir ese, ese producto o servicio que estábamos com eh, comentando de eh, suministro eléctrico basado en biomasa, será completamente diferente el análisis que haremos si estamos dirigiéndolo a un ambiente urbano, eh, probablemente con un... Eh, con una cantidad de población elevada, estamos dirigiéndolo a un ambiente rural donde el número de usuarios eh, o demandantes eh, previsiblemente será, será menor o estamos dirigiéndolo, eh, por ejemplo, a comunidades en, en desarrollo donde el, el nivel eh, o el número de usuarios demandantes puede ser menor, pero también es menor, por ejemplo, la inversión que nosotros necesitaríamos hacer para este determinado proyecto. Es decir, de la respuesta de este tipo de, de, de estas preguntas que estamos planteando, surgirá el diseño final de nuestro eh, proyecto que dará lugar al eh, producto o servicio determinado. Y bueno, en principio podría parecernos que, que estas preguntas eh, son obvias o que no necesitan ser preguntadas, ya que tenemos desde un principio eh, claro. ¿Cuál es el objetivo de nuestro, de nuestro producto, nuestro servicio, nuestro, nuestro proyecto en cuestión? Pues eh, bueno, esas imágenes que tienen ahí en, en pantalla eh, dan muestra de que no siempre es así. Es decir, no siempre eh, los desarrolladores o los emprendedores de determinado tipo de productos o de servicios se han planteado realmente todas estas preguntas antes de desarrollar eh, algún producto que lógicamente no ha tenido una gran eh, acogida en el mercado y que por tanto probablemente habrá significado un, una, una falla en el proceso de inversión eh, en este tipo de, de proyectos. ¿no? Eh, no solamente en el ámbito empresarial y, y productivo es necesario plantearse este tipo de, de preguntas, también en el ámbito científico. Eh, ahí tienen en pantalla a modo de, de anécdota. Eh, algunos de los eh, estudios más eh, variopintos, por decirlo de, de una manera eh, políticamente correcta, que han sido desarrollados en los últimos años. Estos, han, eh, estos estudios, por ejemplo, que tienen en pantalla, han recibido eh, unos premios eh, bastante irónicos y sarcásticos, que son los eh, "annals of improbable research", eh, que es una especie de Nobel que se otorgan a las eh, investigaciones eh, con menos sentido. De, que, se, que se han desarrollado cada año, ¿no? Entonces, bueno, pueden ver ahí cómo eh, muchas de estas investigaciones, por no decir todas, probablemente no haya mucha gente que esté demandándose eh, una solución para, para, para estos temas, ¿no? Luego, realmente dentro de lo que es el proceso de diseño de un determinado proyecto, eh, hacernos esas preguntas y eh, desarrollar una adecuada, una adecuada metodología para darle respuesta puede garantizar el éxito o el fracaso de una determinada acción de emprendimiento. Llegados a este punto, eh, estamos en condiciones de realizar una adecuada definición de nuestro problema, justificar la necesidad del, del mismo, eh, plantear una serie de hipótesis y eh, definir los objetivos de nuestro proyecto de cara a comenzar lo que sería el ciclo de desarrollo del proyecto, propiamente dicho, que daría como, que daría como resultado un eh, producto o servicio para poner eh, en el mercado. A modo de resumen y como reflexión eh, final, eh, me gustaría que se quedaran con el concepto de que el, la definición de un problema con el objeto de transformarlo en un producto o un servicio en el mercado, es, eh, es una cuestión de diálogo. Por un lado, eh, por parte del de ofertante, es decir, en este caso el emprendedor que quiere poner en marcha un nuevo producto o servicio, pero es un diálogo eh, que este ofertante debe emprender con el demandante. Es decir, es necesaria esa comunicación entre el que oferta y el que demanda para llegar a a, eh, la formulación o el diseño de un adecuado eh, producto o servicio que realmente vaya a tener una aceptación por parte del mercado. Me gustaría retomar, eh, me gustaría retomar eh, una de las primeras diapositivas con la que eh, he comenzado y hacer hincapié, llegados a este punto, del sentido bidireccional o multidireccional de la cadena de innovación, que es, eh, digamos, el paraguas de desarrollo en el que se enmarca eh, toda la temática que estamos hablando en el día de hoy. Tanto eh, los organismos o los eslabones de esa cadena encargados de la generación de conocimiento como los eh, eslabones encargados de eh, asumir eh, las soluciones finales, es decir, el mercado, el usuario final o las empresas que vayan a hacer eh, uso de, una de un determinado producto o un determinado servicio, requieren de eh, una comunicación continua. Es decir, eh, la generación de conocimiento, el ámbito científico o el ámbito del desarrollo tecnológico no puede vivir a espaldas de la demanda que existe por parte de la sociedad o la demanda que existe por parte de un determinado sector productivo. Es fundamental que esa demanda alimente la propia generación de conocimiento y que la generación de conocimiento esté diseñada para dar respuestas a las demandas reales que el mercado está continuamente planteando. Esta demanda es eh, obviamente dinámica y más en el, en, el, en el mundo en el que vivimos de una rápida velocidad de cambio y por tanto eh, esa multidireccionalidad de la cadena de innovación eh, debe ser una premisa que siempre debemos de, de considerar y tener en cuenta a la hora de eh, desarrollar nuestros eh, proyectos de emprendimiento. Eh, comentar el, el, el apoyo fundamental del uso de las nuevas tecnologías para cualquier tipo de eh, iniciativa, de emprendimiento, para cualquier tipo de desarrollo de producto o servicio. Eh, trabajemos en proyectos que estén destinados a eh, poblaciones eh, rurales, marginales, por ejemplo, o trabajemos en proyectos de una altísima tecnología. El uso de las nuevas eh, tecnologías resulta un pilar fundamental para eh, lograr una adecuada eficiencia y, y eficacia de un producto o un servicio que queramos de, desarrollar. Y por tanto, eh, animo a todos a que nos basemos en ellas para la, la definición de soluciones eh, que sean eh, adecuadas y aceptadas eh, por el mercado. En definitiva, el, el desarrollo de una propuesta de, de negocio, de un modelo de negocio, se basa en proponer eh, una adecuada propuesta de valor, es decir, en generar un valor que sea eh, demandado por algún tipo de, de usuario, bien sea un usuario particular, sea un usuario colectivo, sea un usuario más local o sea un, un usuario más eh, global. Esa generación... Eh, de una propuesta de, de valor es lo que garantizará el éxito de una acción de emprendimiento que queramos desarrollar. Bueno, con esto llegamos al final de la, de la charla. Eh, espero que haya sido interesante para, para ustedes y quiero aprovechar la, la oportunidad, en primer lugar, para, para agradecer la oportunidad de participar en, en, esta, en esta iniciativa y sobre todo para animarles a, a que lleven a cabo sus eh, proyectos de emprendimiento, eh, que consideren que el sector forestal, el sector ambiental en general, es un sector con muchísimo potencial de crecimiento, con una continua eh, fase de innovación y generación de nuevos eh, productos y servicios, que consideren que tienen su, su oportunidad ahí fuera, que la persigan, eh, pero que... Intenten eh, aplicar de manera adecuada la metodología, eh, toda lo que es la definición adecuada del proceso de, de, de diseño e implementación de, del proyecto, de manera que garanticen eh, su éxito. Mucha suerte y hasta la próxima. Muchas gracias.